A ver, conmigo me acuerdo que la primera vez no fue muy pesado, ¿sabes? No fue muy buena onda, porque me acuerdo que me molestó, no sé qué, cuando me dijo chancho, ¿vale? O algo así. Y de verdad es caro porque no nos conocíamos mucho. Yo también la primera vez creo que fue una situación pero muy similar, así como, ah, te compadre pesado, que agarraba el ritmo, una onda así. Es que tenía un humor especial. Sí, no, tenía un humor. Si tú no lo conocías ahí, pensaba, o se lo venía recién conociendo, pensaba y al tiro, tiene compadre pesado, desagradable, para la talla, que sé yo todo. No, era el chivo, no, era Cristian, el Cristian. Sí, pues sí, todo alrededor de él, porque era la vida verdosa y comunicaba la alegría para todos lados. Era súper buen amigo, era amigo de los amigos. Era amigo de los amigos, sí. Hubo un tiempo que tuvo unos pequeños problemas amorosos por ahí, que lo tenía a mal traer, y era el que me llamaba de repente a las 4 o 5 de la mañana diciéndome que no podía dormir. Y como él no podía dormir, no podía dejar dormir a los demás, así que me llamaba para despertarme. Me llamaba a las 5 de la mañana, no sé, a las horas más y media, hablábamos una hora por teléfono, de sus problemas, de sus atados, y me decía... Y a uno yo lo tenía bien despierto ya, y me decía, no, ya ahora medio sueño, así que voy, chao. Y me cortaba. Bueno, ese era el humor. Ese era el tipo de humor que tenía. Era de los que conocíamos a amigas ocasionales, y era el que hablaba. Y él era el que hablaba, claro. Era el que hablaba, y él le invitaba al tiro a la parcela, a la piscina a bañarlo. Así, porque era nomás... Claro. No te preocupes, yo le paso una polera mía. Yo le paso una polera mía. Y obviamente la polera tenía que ser blanca. Y podía ser de otra forma. Porque un día nos juntamos y me fue a ver al departamento. Yeah. Y después me contaba que iba entrando al edificio y de repente lo paró una niña, ¿ya? Que tiene que haber sido así media buena moza, qué sé yo, la niña. Y él voy, y la niña se acercó a él y le dice, Cristian, ¿te puedo hacer una consulta? Y él así muy canchero, así como era el ratón, llega y le dice, sí, pero ¿cómo me conoces? ¿Me has visto en alguna revista así haciéndose el canchero? Y la niña llega y le dice, no, porque andas con el identificador de la empresa y ahí sale tu nombre. Y ahí todo achurchado, avergonzado. Era poesía, escribía letras, canciones. De hecho tenía cuadernos y yo me acuerdo que estaba cuando estaba en Santiago ya, tenía grabadora, iba grabando, me acuerdo. Y esas grabaciones tienen que estar por ahí en alguna parte. El grupo fue armado así de palabra antes de tener instrumentos, incluso. Así que nos contábamos, éramos un grupo de música sin hacer música, harto tiempo. Y después empezamos a tocar, escuchando música con gustos comunes. Y después empezamos a tocar cuando el director nos compró instrumentos. De hecho, eso fue uno de los grandes logros. Y ahí estuvo la gestión también de Cristian, porque decía que se compraron instrumentos para el colegio. ¿A petición de ustedes? A petición de nosotros, claro. Cristian estaba empezando en la guitarra, todavía no tocaba muy bien. De hecho, el Senado se acuerda que... cuando... la mejor parte de la música que tocaba, que me acuerdo que siempre le gustó mucho... Queen. Entonces había una parte que el típico paso que hacía el Freddie Mercury, él lo hacía con la escoba. Y eso era lo mejor que él sabía. Siempre le salió mejor que se pasó la guitarra, ¿no? Haciendo el típico paso del Freddie Mercury, pero con la escoba. Siempre fue la idea así de hacer algo, de jugar, y obviamente lo terminábamos en carrete, con un asado, con copete, que sí, y todo. Pero siempre esa era la idea, siempre. Yo creo que el Rata, bueno, lo poco que alcanzó a vivir, lo disfrutó a comer. Toda la noche Cristian en el Guaraní, y al final no va a cantar nada. No, y quiere ser profesional todavía. Pero si yo no canto, no tengo para aquí cantar. Pero tocar la guitarra.